Con un llamado a la ciudadanía, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, puso en marcha la jornada Sí al Desarme, Sí a la Paz en la Catedral Metropolitana. Hoy estamos aquí en este lugar maravilloso de la Ciudad de México, en la Catedral, llamando a la ciudadanía, aquellos que por distintas razones tienen un arma, a que entreguen esa arma, reciban una bonificación económica a cambio de esa arma y con ello generen un compromiso de no violencia y de paz. Por eso estas jornadas se llaman Sí al Desarme, Sí a la Paz. En este marco, la jefa de gobierno capitalino destacó que su administración cuenta con una estrategia para disminuir la inseguridad. Para acabar con la violencia en la ciudad, con la inseguridad, tenemos una estrategia que consiste en el fortalecimiento de nuestra policía, en el fortalecimiento de la Procuración de Justicia, junto con el presidente del tribunal, a quien agradecemos que esté presente con nosotros. Pero fundamentalmente, nuestra estrategia tiene que ver con la prevención. No podemos garantizar la paz en la ciudad solamente con policías, con procuraduría. Tenemos que invitar a los jóvenes, principalmente las y los jóvenes de la Ciudad de México, a caminar por un camino, por una alternativa distinta. Recordó que los pilares son centros comunitarios en las zonas de mayor violencia de la Ciudad de México. Y el objetivo es que aquellos jóvenes que por alguna razón dejaron la escuela y se han orientado por caminos antisociales, regresen a un camino distinto a partir del ofrecimiento de espacios de derechos. ¿Cómo van a regresar a la escuela si no tienen espacios educativos donde estudiar? ¿Cómo van a orientarse a actividades culturales si no tienen espacios donde desarrollarlos? Por eso, nuestro trabajo de los pilares es fundamental para pacificar la violencia en la ciudad. Finalmente, Sheinbaum Pardo manifestó que el cablebús también contribuirá a la pacificación. También el desarrollo del cablebús, que es esta nueva forma de transporte, que va a brindar transporte más rápido, más seguro, de gran calidad, de mayor eficiencia, es en aquellas zonas más olvidadas de la ciudad. En Cuautepec, en la Sierra de Santa Catarina, en la parte alta de Tlalpan, en la parte alta de Álvaro Obregón. Se trata de generar estos espacios ahí donde no existen estos derechos. Con información de Araceli Rivera, Notimex.